esta revisión de las listas, del mapa, y de que traten de conectarlo con cosas de que conocen, es que ustedes tengan una definición propia de ecosistemas terrestres, que la conecten con algo que saben y que un poco vean los números. Podemos dividir los ecosistemas terrestres en vegetación primaria. ¿Qué significa vegetación primaria? Hierbas. Significa original. Significa no demasiada alteración. Significa con bajo impacto humano. ¿Sí? Y normalmente la clasificamos como bosque mesófilo de montaña, bosque templado, selva húmeda, selva subhúmeda y matorral xerófilo. A diferencia de la vegetación secundaria. Vegetación primaria, la original. Vegetación secundaria, ¿qué significaría? Un grado de alteración derivado de la actividad humana. Hay bosques mesófilos de montaña, hay bosques templados, hay selvas húmedas, matorrales xerófilos y otros tipos de vegetación y otras coberturas. ¿Qué pueden notar de interesante entre la distribución de la vegetación primaria en México y la distribución de la vegetación secundaria en México? Hay poca vegetación primaria, nos estamos agarrando definitivamente. ¿Qué más pueden notar? A ti como guerrerense, ¿qué puedes notar? A mí lo primero que me alarmó fue que ches norteños se llevan todos los bosques. Y nosotros, casi toda nuestra área está cubierta por vegetaciones secundarias. Tenemos un rodal junto al otro, de vegetaciones que ya no son las primigenias, sino que están afectadas por la actividad humana. No me importan tanto los valores, ¿sí? Eso los puedes ir a medir en el mapa, o puedes analizar ya descriptamente lo del estado de Guerrero. Pero lo que yo estoy viendo es, mientras que las sociedades norteñas de México tienen grandes áreas en donde su actividad se reduce a lugares específicos, nosotros tenemos pocas áreas, pero destinadas a muchos tipos de actividad. Y eso altera los ecosistemas terrestres de nuestro estado. Vegetación natural remanente por entidad federativa en porcentaje. Somos de los que tenemos un alto porcentaje. ¿Qué porcentaje le tocaría a Guerrero de vegetación conservada? Entre el 81 y 100%. No es cierto, entre el 61 y el 80%. ¿Qué tanto uso agropecuario damos? Del 21 a 40%. Entonces, si nosotros necesitamos identificar las principales amenazas para los ecosistemas terrestres de México, ¿cuál es la que resalta aquí? El uso pecuario. ¿Qué significa? ¿La qué? La ganadería. ¿La ganadería y el? Y la agricultura. ¿Cuál es el problema que ocasiona la ganadería y cuál es el problema que ocasiona la agricultura para nuestra vegetación, para nuestros ecosistemas terrestres? La deforestación para potreros en este caso. ¿Cómo se llama? Robamos área, sí. Se llama cambio de uso de suelo, perdón. Área doble, porque tal vez se les pasa el fuego y se va a volver. Tenemos problemas de que el cambio de uso de suelo no está ni planificado ni regulado. Son dos cosas distintas. Planificado es que tú pudieras decidir, es que aquí sí se puede y sí vale la pena hacerlo. Aquí, aunque se puede, no hay que tocarlo. ¿Y regulado qué quiere decir? Que no hay quien vigile que eso se haga adecuadamente. ¿Sí? Entonces, eso nos da mucha pérdida de ecosistemas terrestres. Ah, perdón, antes de que pase más adelante. Los usos agrícola y pecuario presentan otras alteraciones a los ecosistemas terrestres muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Por qué es tu proyecto?
el uso de agroquímicos. La toxicidad ambiental cambia dependiendo de qué es lo que hacemos. Si tú utilizas controles de plagas, si tú utilizas fertilizantes, si tú generas alteraciones. ¿Sí? Si tú quieres cuidar, incluso el agua, ¿no? El agua se lleva estos contaminantes. Si tú quieres hacer control químico de plagas, ¿hay forma de que se detenga exclusivamente en los cultivos? No, siempre le pegas a fauna y a flora, en particular, que eso es lo que lo hemos medido, secundaria, ¿no? All right. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa observar? Que gracias a que podemos observar los mapas de 1950 y 1990, que fueron los mapas de Gran Visión, contra lo que nos dio el mapa de las fotografías, contra lo que esperamos que suceda para 2050, nos damos cuenta que cada tipo de vegetación cambia más o menos. En el periodo de 1950 se perdió mucho bosque y matorral mediterráneo, bosque templado estepario y así de arriba para abajo, bosques templados de hoja ancha, bosques mixtos, pastizales inundables, sabanas, pastizales inducidos, tropicales, sabanas, bosques de coníferas, desiertos, pastizales. La mayor pérdida de área en nuestro país será para el periodo de 50. Medido entre el 50 y que hicieron estos mapas, está la pérdida en anaranjados. ¿Son las mismas áreas las que pierden área? ¿Son los mismos tipos de vegetación o comunidad o ecosistemas terrestres los que pierden área? Unos pierden más que otros. ¿Quiénes están en mayor riesgo entre 1950 y 1990? Secos. Seco tropical y de hoja ancha. Inundables de sabanas. Pastizales tropicales y subtropicales. Bosques de coníferas tropicales. Y bosques de coníferas tropicales y subtropicales. Esos son los que sufrieron mayor riesgo. Alteración, ¿sí? ¿Sí se entiende la práctica? Durante el primer periodo de 1950, estas áreas se perdieron de ser primarias a ser secundarias. Para 1950 y 1990, estas fueron las que perdieron mayor área. Los bosques naturales mediterráneos habían perdido tanto que ya no sufrieron demasiado, ¿no? Pero lo que se proyecta que pase desde aquí hasta el 2050 es que algunos se van a perder más que otro. ¿Cuál es el que está en mayor riesgo de todo? ¿Qué le sigue? Pastizales. Pastizales y bosques húmedos tropicales. ¿Sí? De estos, en los siguientes años, ¿cuáles corresponden al estado de Guerrero? Cuando los ubiques y veas qué tanto están perdiendo área, puedes decir en dónde debo yo concentrar mis acciones profesionales. ¿Te hace sentido? ¿Qué es lo que queremos ver en esta gráfica? A lo mejor no todo me interesa porque no hay desierto en Guerrero. ¿Sí? Pero en los bosques que sí me interesan, en las áreas que sí me interesan, ¿cuáles son las que están en mayor riesgo de aquí a lo que sigue? Porque ahí es donde yo puedo ir a hacer algo y tener impacto y quedar marcado en la historia como que yo fui el biólogo o el ambientalista que cambió la tendencia. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Entonces necesitamos conocerlo. No me da tiempo ahorita de que lo veamos en detenimiento, pero sí me da la oportunidad de decirles, si lo vemos a un nivel global, los ecosistemas que tenemos disponibles en relación a los existentes en el mundo, hay algunos que están enfrentándose a más amenazas y otros a menos. ¿Cómo está nuestro país? Vulnerable y un poco relativamente estable. ¿Cómo está el estado de Guerrero? Crítica, un peligro, todo en desaparecerse. ¿Qué nos toca hacer a nosotros?
darnos cuenta, de primero darnos cuenta y luego decidir en dónde lo que yo voy a hacer realmente va a tener un impacto. Así que una de las formas de evaluarlo, la forma en la que lo hizo este equipo de trabajo, es que primero tenía un mapa con áreas originales para 1950, cómo era la educación de México, ¿sí? Versus el Dossi. Segundo, observó cómo en realidad se fueron fraccionando esas áreas al hacer el mapa a partir de las fotografías aéreas, ¿sí? Y entonces obtuvimos el mapa de uso de suelo y vegetación, en donde nos mostró que el bosque templado puede cambiar en una proporción de 10.1 a bosque templado secundario. Que el bosque templado secundario en un periodo de un año puede cambiar un 2.3% a bosque templado primario. Que el 86.6% se mantiene. ¿Y esos pueden cambiar el punto? Pueden regresar. ¿Sí puedes ver lo que significa cada flecha? Este tipo de vegetación, agricultura y ganadería, regresa en 1.86% a ser bosque templado subcaducifolio. ¿Sí? ¿Puedes ver lo que significa el modelo? Vio en un periodo de 50 años cómo se transforma el terreno de un tipo de vegetación en otro. Ahora imagínate que con estos porcentajes de cambio, por ejemplo, la flechita gris, pasar de agricultura y ganadería a selva primaria, dice aquí que es transición imposible. De agricultura y ganadería a bosque mesófilo primario es transición imposible. Pero todas las demás son que se recupera las líneas amarillas. Bosque mesófilo secundario a bosque mesófilo primario. Selva secundaria a selva primaria. Matorral secundario a matorral primario. Naranja, deforestación. Matorral primario por agricultura. Selva primaria por agricultura y ganadería. Mesófilo por agricultura y ganadería. Templado primario por agricultura y ganadería. Templado secundario por agricultura y ganadería. Bosque mesófilo por agricultura y ganadería. Selva secundaria por agricultura y ganadería. Matorral secundario por agricultura y ganadería. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Sucesión secundaria. ¿Qué significa sucesión secundaria? La transición en la que las plantas colonizadoras regresan a ocupar un área que se había perdido, ¿sí? Entonces la agricultura y ganadería, donde se deja de utilizar, puede recuperar un poco de matorral primario, de selva secundaria, de bosque mesófilo secundario y de bosque templado secundario. La café, el área que permanece. En todas las secundarias, bosque templado, bosque mesófilo, selva y matorral, el área que se mantiene. En todas las primarias, matorral, selva, bosque, bosque, el área que se mantiene. ¿Sí? Y las alteraciones posibles. El matorral primario que pasa a secundario, la selva primaria que pasa a secundaria, el bosque mesófilo que pasa a secundario, el bosque templado primario que pasa a secundario. ¿Te hace sentido? Ok. El hecho de que nosotros podamos asignarle un valor numérico a ese cambio, es decir, de tanto que había un porcentaje se convierte en eso y otro porcentaje se queda y otro porcentaje pasa para acá, significa que tú lo puedes meter a la computadora y hacer la operación cientos, miles de veces, hacer iteraciones y decir qué es lo que va a pasar en un año, en dos años, en 10 años, en 100 años, en 50 años. Ese es el modelo matemático que nos permite predecir esto. ¿Sí? Así es como se calcula qué es lo que se va a perder o qué es lo que se va a recuperar. ¿Te hace sentido? No estamos haciendo las operaciones, solo quiero que sepas de dónde sale. Y ellos lo hicieron para todo el país. ¿Existe una herramienta así para el estado de Guerrero? ¿Para el estado de Guerrero? Sí, hay un elemento. Bueno, ¿para el estado de Guerrero? No. Ese es el pedo. Que preferimos decir, pues es que seguro que sí. En vez de aventarnos el paquete de charro, ¿no?
Entonces, aquí yo creo que hay una beta bien importante, saber qué está pasando en nuestro estado ahorita, hacer una evaluación con, por supuesto, los mapas que ya existen y convertirlo en información. ¿En qué nos ayuda? Cuando nos demos cuenta cuál es el papel que está jugando nuestro estado en la conservación de los recursos o en su uso y aprovechamiento, nos vamos a dar cuenta que México, por ejemplo, en relación a los países de la OCDE, es uno de los países que está perdiendo 0.5% de sus áreas forestales. En esta línea nos encontramos debajo de Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos, República Checa, Noruega, Turquía, Francia, a diferencia de España, que para este periodo estaba reforestándose, ganando nuevos espacios para sus bosques. Si nos comparamos con América Latina, no mejora demasiado la situación. Debajo de nosotros están Argentina, que está perdiendo mucho más bosque, nosotros, Bolivia, Brasil, Haití, Guatemala y El Salvador. Pero encima de nosotros hay países con un mayor retraso económico que están teniendo mejores impactos: Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Chile y Cuba, que tiene una reforestación de arriba del 2%, están duplicando sus áreas forestales. ¿Qué tenemos nosotros para lucir? Y no porque tengamos que lucirlo, sino qué significa para la sobrevivencia, el estilo de vida, el nivel de bienestar que van a tener nuestros ciudadanos. ¿Te hace sentido? Necesitamos darnos cuenta que podemos medir esto y que parte de nuestro papel como biólogos, como ecólogos, como ambientalistas es entrarle al papel de recuperar ecosistemas terrestres. Ahora, si lo vemos históricamente, de 1976 al año 2000 se ha perdido 300 miles de hectáreas por año. Si lo vemos de 1980 a 1990, se perdieron 300, 1980, 1990. De mediados de los 80, se perdieron hasta 650 millones de hectáreas por año. El periodo de mayor pérdida fue 1988-1994. Y si lo estimamos desde 1993 al 2000, ¿cuántos años son? En un periodo de 17 años recientes, apenas acabando el milenio pasado, se perdieron casi 800 millones de hectáreas al año. ¿Qué edad tenías en 1993? ¿Todavía ni nacías? 24. Ok. Desde entonces hasta ahorita estamos en el periodo de mayor pérdida de ecosistemas terrestres en México. Te tocó ser a quien le van a echar la culpa. Yo sé que acababas de nacer, pero cuando hablen de este periodo no van a decir, güey, acababa de nacer. No, eso fueron ellos. ¿Sí? Yo me salgo, yo soy de 10 años antes, pero definitivamente voy a ser de los que digan, no, pues es culpa de los milenios. Ok, entonces, una cosa es lo que perdemos por cambio de uso de suelo, ya sea por utilizarlo para terreno urbano, por utilizarlo para áreas agrícolas o áreas pecuarias, ¿sí? Pero otro efecto que se descubrió recientemente, no tiene más de 20 años que se está estudiando, es el efecto de la fragmentación. ¿Qué significa fragmentación? ¿Qué saben de la fragmentación? Venga, porque ya no tenemos mucho tiempo. De manera que se que han sufrido cierto deterioro y que quedan aisladas, de cierto modo, por una matriz. Ok, la fragmentación es un efecto que acelera el deterioro de los ecosistemas originales. Cuando un área continua fragmenta su distribución, se acelera su deterioro, se achica más rápido, mientras que si está continua toda, se mantiene con mayor tiempo, ¿sí? Uno de los mejores indicadores de fragmentación es la relación perímetro-área. A mayor perímetro, es decir, cuando tienes un perímetro más amplio, significa que los bordes dan muchas curvas,
el área está más fragmentada. A menor perímetro significa que está más redondito, más completo el área. El área está menos fragmentada. Hay una relación directamente proporcional entre la relación perímetro-área y la velocidad a la que desaparece un tipo de vegetación original. ¿Les hace sentido lo que dije? Es matemática, pero ¿sí se entendió? Mientras más borde tenga, más rápido se va a desaparecer. Y entonces podemos ver que las selvas húmedas, las selvas subhúmedas, los bosques templados, los bosques xerófilos, los bosques pastizales, sufren específicamente por fragmentación. ¿Cuál es el que se está más fragmentado? Los bosques templados. ¿Hay en Guerrero? Sí, poquitos en las partes altas. ¿Están fragmentados? Piénsalos. Recuerda cómo están sus distribuciones, dónde están las áreas en las que están. ¿Son bosques continuos o son bosques que tienen muchos bordes en donde se intercalan con otros tipos de vegetación? Dicho de otra manera, ¿son bosques que van a permanecer así o son bosques que se van a acelerar su desaparición? ¿Cuál le sigue? Selvas húmedas y subhúmedas. ¿Cuál hay en Guerrero? Las subhúmedas, ¿estás de acuerdo? Ok, de las subhúmedas y las húmedas, ¿cuáles están más fragmentadas? Ok, ¿tenemos matorrales xerófilos y pastizales? Casi no, tenemos un poco de pastizales. Entre xerófilos y pastizales, ¿cuáles son los más fragmentados? El estado de Guerrero tiene la fortuna de tener los bosques más fragmentados que hay, los ecosistemas terrestres más fragmentados que hay. En relación al país, ¿sí te das cuenta? Tenemos un riesgo gravísimo. Y sin embargo somos de los estados más diversos, más ricos, biológicamente hablando. ¿Te das cuenta lo que esto significa? ¿A quién crees que le toca hacer algo? Pérdida, no por uso pecuario, no por uso agrícola, no por uso urbano, no por fragmentación. Pérdida por incendios. Los incendios serán por distintos motivos. Por actividades forestales, un 4%. Por actividades productivas distintas, un 5%. Por limpia de derechos de vías, un 2%. Por fumadores estúpidos que tiran la colilla abajo, 11% de los incendios. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es eso? ¿Qué podríamos hacer rapidísimo así para disminuir ese 11% de incendios? Le hace mal a la salud, le hace mal al bolsillo, güey, le hace mal al ambiente. Chingamos las pinches tabacaleras, güey, o sea, neto. O, si quieren seguir enfermándose, si quieren seguir ganando dinero, ¿por qué no los obligamos a que busquen colillas no inflamables? Colillas que se apaguen en el momento en que las sueltan. No, o sea, no. Es así como ridículo, ¿te das cuenta? Que suceda eso. Ok. Fogatas de paseantes, 9%. Si la gente va a estar haciendo días de campo, güey, necesitamos meterles una regulación, pero ya. Y eso todavía es más irónico. Las personas que se supone que sabemos cuál es el efecto, somos parte del problema y somos una parte importante, porque a estas alturas no creas que demasiada gente hace camping. Factores desconocidos, 17% en la madre. Una quinta parte de los incendios no sabemos cómo se generan, solo sabemos que se dan. ¿Cómo los prevenimos? Necesitamos que alguien se meta a revisar eso. Limpiar el bosque. Es que, ¿y cómo sabes que eso va a ayudar si los factores son desconocidos? Está bien, está padre, pero necesitamos que alguien lo... Es información de dónde estaban en el escrito. Viene en el informe 2015 de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Sí? Recuerdo que para cada una de esas cosas, de esos factores, habían hecho experimentos, sobre todo en el de polillas de cigarro, que siempre decían que era el principal,
Entonces, pues al último había varias variables que influían para que se prolongara para el incendio, pues. Entonces, y la variable más importante de que existan los incendios, que era que estuviera muy seco y sobre todo el aire. Ya nos lo había dicho Neftalí, la variable más importante para que existan los incendios son actividades agropecuarias. Casi la mitad de los incendios salen por eso. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Te dediques o no al agropecuario? Necesitamos decirle a la gente aguas. Lo poco que tenemos lo podemos perder. En este periodo, el periodo que más ha sufrido de incendios fue de 1997 a 1998. ¿Sí? No solamente hubo muchos incendios, sino que hubo una gran pérdida de superficie. Lo que ocurrió que hizo el gobierno en ese entonces es que metió una fuerte campaña publicitaria para prevenir incendios. Entonces, por la televisión y el radio estaban campaña. No lo redujeron, apenas se estabilizó. Para 2008 la tendencia iba a la alza. ¿Qué pasó en 2018 y 2019? Quitaron el apoyo de la brigada contra incendio. Quitaron el apoyo de la brigada contra incendio. No hubo campaña. ¿Qué pasó el año pasado y este en la televisión? Somos como mexicanos tan poco conscientes que 2 años nos quitan la publicidad. Sí. Y pifas. Toman el dinero, ¿sí?, de la publicidad. ¿Sí? Ahora, hay una relación bien interesante. Esta es la superficie de bosques secundarios, en términos de superficie estatal. Y esta es la superficie siniestrada. Cuando hay un incendio, mientras más chiquito sea el bosque, menos se pierde. Tiene sentido, ¿va? Si el bosque es chiquito, pues se quema rápido ya. Pero lo que sí da miedo es que cuando se incendia un área bastante grande, de más de 10, 15 hectáreas, lo que se llega a perder es un porcentaje de hasta 3% del área estatal de esa superficie. Es decir, cuando tenemos áreas grandes conservadas que se incendian, perdemos muchísimo más que cuando perdemos bosques pequeños de vegetación secundaria. Significa que es más fácil irnos a la chingada que rescatarnos, ¿sí? O sea, requiere muchísimo trabajo prevenir contra incendios en comparación contra no tenerlos. Y estas son las áreas de bosques, de ecosistemas terrestres mexicanos perdidas por plagas descortezadoras, por sobrepoblación de muérdago, por gusanos y escarabajos drenadores o por plagas defoliadoras. Muchas de estas plagas son organismos exóticos, especies traídas de otro país que de repente no encuentran enemigos naturales y encuentran toda un campo lleno de recursos disponibles para aprovecharse. Así que, ¿qué es lo que hace nuestro país para salvarse? Áreas apoyadas con programas de conservación de ecosistemas. Del 2000 al 2008, la mayor parte de la superficie está cubierta como áreas naturales protegidas. Un poquito con PSA. ¿Qué es PSA? Pago por servicios ambientales. El pago por servicios ambientales, hay un incremento, pero ha sido ridículo lo que está protegiendo. Y lo que ha crecido son las áreas Ramsar. ¿Qué son las áreas Ramsar? Es importante que ustedes lo sepan porque es una de las formas de proteger el ambiente que hay. Solamente protege zonas importantes para el agua, para cuerpos de agua. ¿Sale? Ok. Programas que hasta el año 2008 habían estado protegiendo bosques. Prosimab. Sí. Prodefor. Áreas de tipo UMA. ¿Sí? Y lo que protegían eran apenas 50 millones de hectáreas. ¿Se acuerdan de la superficie total de nuestro país? Sí. 3.000
500 millones de hectáreas, y de esas apenas protegemos 50. Viene esta otra. ¿Qué es lo que hacemos para protegerlas? Reforestación en azul. Prodeplan. Sanidad forestal. Conservación y restauración de suelos. Son las opciones a las que podemos aspirar ahorita para recuperación de ecosistemas terrestres. También podemos decir, bueno, ¿y qué tal si la gente realmente hiciera planificación? Para 2008, estos eran los ordenamientos ecológicos que existían registrados. Se han duplicado, pero piénsalo bien, duplicar significa multiplicar esto por dos. ¿Qué está protegido de nuestro país? Tenemos la mejor herramienta para desarrollo ambiental, que es el ordenamiento ecológico territorial, pero no la usamos. Los ordenamientos ecológicos regionales, esto es lo que cubren. Y aún así, cuando tienes el ordenamiento regional, todavía tienes que hacer el territorial específico. ¿Sí? Entonces, el problema está grave. ¿Qué es lo que puedes tú enfocarte ahorita? Necesito ubicar rápidamente cuáles son los ecosistemas terrestres del estado. Los ecosistemas terrestres del estado son bosques, selvas, cultivos y pastizales. Se acabó. Tenemos dos ecosistemas naturales: bosques y selvas. Puedes dividir los bosques en bosque mesófilo de montaña, bosque de pino, bosque de encino fino, bosque de encino, se acabaron. Y puedes dividir las selvas en selva baja caducifolia y ya. ¿Sí? Pero ya tienes una idea clara de cuáles son los ecosistemas que vas a poder abordar aquí en el estado de Guerrero y en los que tienes que trabajar tú. Todavía nos vemos enfrentados a montones de problemas ecológicos. Nada más los voy a ver por encimita, les se quedan con las diapositivas, pero ustedes lo conocen. Si a esto le sumas que los problemas ecológicos pueden tener tres escalas distintas, los locales, los regionales y los globales, puedes ver que hay diferentes formas de abordarlos. Si es un problema global, por más que hagas local, no vas a cambiar la tendencia. Pero está el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Rapidísimo. Es los gases. La acumulación de gases que forma un espejo reflejante para la luz que ingresa a nuestras áreas e incrementa las temperaturas. La deforestación y desertificación. ¿Qué es la deforestación y desertificación? Cuando cambias el uso del suelo y eso hace que se pierdan no solo la cobertura vegetal, sino la nutrición, la característica química del suelo que le permite que crezcan esos bosques. La lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Cuando se acumulan estas sustancias en la atmósfera y se combinan con el agua de las nubes, al caer forman ácidos que disuelven las piedras, las construcciones, dañan los automóviles. Pero no solo eso, cambian las condiciones de acidez y basicidad del medio físico, y eso afecta el crecimiento de plantas, de hongos, de bacterias, que son necesarias para el funcionamiento actual de nuestro planeta. El deterioro de la capa de ozono. ¡Ey! Es que ya se hizo muy grande el deterioro de la capa de ozono. ¡Ay! ¿Qué se está reformando? ¿Cuál es el problema con el deterioro de la capa de ozono? Hay un mayor ingreso de rayos ultravioleta, y esto cambia nuestra resistencia y la productividad de los ecosistemas. ¿Sí? Ahorita afecta más hacia los polos, pero es un problema que está intensificándose. Los gases de efecto invernadero modifican la forma en la que hay temperaturas estables alrededor de nuestro planeta. ¿Sí? En general, están formando lo que se llama calentamiento global. La mayoría de los sitios donde tenemos mediciones anuales de cómo está la temperatura promedio están elevándose entre 0.5 y 0.7 grados. La estadística muestra que si se elevan un grado más, muchos de estos sitios van a ser insostenibles para la vida humana. ¿Sí? Y todos son efectos de estas actividades humanas. Así que, si quieren verlo con detenimiento, les dejo suficientes enlaces para que lo observen. Su tarea es, bueno, ¿para qué estás estudiando? Yo quiero que piensen esto. Se trata de que ustedes sean capaces de identificar problemáticas específicas relacionadas con la naturaleza
uso, contaminación y conservación de los recursos naturales terrestres. Se supone que ahorita, después de la charla, a grandes rasgos pueden hacerlo. ¿Sí? El ejercicio es... ¿Van a anotar eso? No, perdón, va a pasar. Ah, se los paso. Que tú te pongas a reflexionar qué me toca hacer y qué no me toca hacer. Para mí, como profesional de la biología, como profesional de la ecología, como ambientalista, me parece muy importante que cada uno de nosotros tenga bien claro qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que ya estoy haciendo por modificar esa tendencia, y dónde voy a poner mi límite de decir, pues sí, eso también me gustaría, pero tengo fuerzas apenas para esto, ¿no? Me voy a concentrar en que esto salga bien. Para hacerlo, a mí me gustaría que su posición sea más humana que científica. El científico carece de gustos, pasiones, subjetividades. Pero el humano puede pensar, a ver, yo, como miembro de mi familia, al que mantuvieron durante los primeros años de su vida, que me dieron casa, comida, ¿qué es lo que le debo a mi planeta? Y porque lo voy a hacer a través de mi actividad profesional. Yo, como uno de los pocos afortunados de nuestro país, más del 60% de los mexicanos no tienen la oportunidad de estudiar más allá de la preparatoria. Como profesional educado y radicado en México, ¿qué es lo que sí me toca y qué es lo que no me toca hacer? Yo, como miembro de la humanidad, ¿qué es lo que le debo a este planeta y qué es lo que no? ¿Sí? Las respuestas nadie los puede juzgar, pero se los garantizo, es muy importante que ustedes tengan una respuesta personal para eso. Así que el ejercicio es elaborar un ensayo, máximo de 4 páginas, porque no, no, leer más es así como... pero máximo de 4 páginas. En la calificación de ese ensayo es 30% formato. Significa que, así sea muy chingón tu trabajo, apenas vas a sacar 7. ¿Por qué le estamos dando tanto valor al formato? Porque una vez que ustedes salgan al área laboral, tienen que aprender a entregar en tiempo y forma. ¿Sí? Nuestros gobiernos, nuestras dependencias, nuestras organizaciones no gubernamentales, les interesan mucho los plazos. Entonces tú tienes que entregar lo mejor posible y de inmediato. Normalmente, ya que entregaste, siempre dicen, ay, falló tal cosa, vaya y corrígalo. Pero entonces ya tienes tiempo de corregir, ¿sí? Entonces tú tienes que entregar en tiempo y forma lo más pronto posible. El 30% de la calificación es que venga en el hoja tamaño carta, con márgenes superiores e inferiores de 2.5 izquierdo y derecho 3 centímetros, superior e inferior 2.5, izquierdo y derecho 3 centímetros. En fuente puedes utilizar letra normal, negrita, cursiva y subrayado. Puedes utilizar las 4 fuentes porque es muy libre, el ensayo es muy libre. Esa tu forma de escribirlo, puedes escribir personal, impersonal, en tercera persona. Con letra Arial 10 para el cuerpo y 12 para títulos y subtítulos, sin faltas de ortografía. Normalmente los revisores te van a revisar ortografía, y si pierden su tiempo revisando tu ortografía, ya no ven tus contenidos. Entonces, cuando ven faltas de ortografía, dicen, este güey no sirve, lo descalifico. Eso es lo que va a pasar en esta evaluación del ensayo. Y el contenido debe tener 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Si quieren, anexos. Pero lo importante son estas 3. Mi sugerencia: en la introducción hablen de por qué es importante reconocer los ecosistemas y sus características para tu profesión. Y se los digo ahorita, tu profesión es diferente de la de ellos, porque tú originalmente pensaste a lo mejor investigación, y tú originalmente pensaste a lo mejor educar, y tú originalmente pensaste, ¿sí me explico? Cada quien tiene su profesión personal, no quiero que me hablen así de la maestría, yo. Desarrollo. ¿Cuáles son los ecosistemas terrestres de mayor interés para ti? Resalta y justifica cada una de sus características. Es decir, sí, estos son los ecosistemas guerrerenses que a mí me interesan, pero yo me voy a trabajar a Sinaloa y allá está tal cosa, ¿sí? Y tú tienes que, en este momento, demostrar que conoces ese ecosistema, ¿sí? Y eso es lo que vas a resaltar y justificar, para terminar diciendo cuál es tu definición, y aquí ya no lo terminé de escribir,
tu definición de cuál es tu responsabilidad profesional, qué es lo que vas a hacer. ¿Sale? Si lo hacen o no, ya eso te ha dado que con su ética personal, pero me interesa mucho ayudarles a que formen un discurso. Esta estructura de discurso les va a servir si trabajan con aves, si trabajan con agua, si trabajan con murciélagos, si trabajan, les va a servir para hacer un desempeño profesional y para la hora de pedir recursos, saber para qué pedirlos y cómo. Les agradezco mucho su atención, que tengan muy buenas tardes, están mis datos por si requieren información y quien quiera una copia de los archivos se los paso.